Hemos traído también dos asuntos que son importantes porque responden al cumplimiento de los pactos que hemos firmado con las profesiones sanitarias, en este caso con los médicos y con los enfermeros. Se firmó un pacto en presencia del presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa y hoy hemos dado cuenta en el Consejo Interterritorial de la tramitación de dos aspectos muy importantes de esos pactos con los profesionales. Primero, porque los pactos están para ser cumplidos y segundo, porque nosotros queremos significar una apuesta en el fortalecimiento de los profesionales de la sanidad española porque nos parece que son el elemento esencial del nivel de excelencia, del nivel de calidad y de la garantía de asistencia del Sistema Nacional de Salud. En concreto, hemos dado cuenta de la elaboración del Real Decreto para la indicación, el uso y autorización de dispensación de medicamentos y de productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros. Esto responde a una previsión legal, se incorporó en la ley en el año 2009, por tanto, en la ley se incorporó que también los enfermeros podrían indicar medicamentos, en primer lugar, los que están fuera de prescripción médica y que también podrían realizar indicaciones en el caso de desarrollo de prescripciones que hayan realizado profesionales médicos. Yo quiero, en ese sentido, decir que, naturalmente, la prescripción viene unida y está ligada al diagnóstico. Y en ese sentido, prescribe quien diagnostica y prescribirán los médicos. Pero que con este desarrollo reglamentario se cumple una previsión legal y además se hace normal en nuestras normas, lo que ya es normal en la vida diaria, y es que se da cobertura legal a que los enfermeros pues, puedan indicar y puedan autorizar la dispensación de medicamentos que no están sujetos a prescripción, a receta, y también que puedan desarrollar pues, la labor de cuidado y de atención a los pacientes que forma parte que forma parte de sus obligaciones básicas, ¿no? De su función. Por tanto, este es el alcance y esto es importante para los profesionales de enfermería y creo que es importante para el conjunto del sistema. Y por otro lado, también hemos dado cuenta del inicio en la tramitación del Real Decreto que va a crear el marco para el desarrollo de las unidades de gestión clínica. La cuestión que es importante, que también forma parte de esos acuerdos. Hay distintas comunidades autónomas que han desarrollado normativa respecto de la gestión clínica en sus ámbitos. No se pretende corregir esa normativa, se pretende dotar de un marco general que favorezca el desarrollo de estas unidades de gestión clínica. Para nosotros estos asuntos son importantes en la medida en que están desarrollando un pacto con los profesionales sanitarios. No, realmente es que nosotros firmamos un acuerdo el mismo día. Y por tanto vamos a acelerar mucho con uno de los para ver si pueden llegar a la vez. Uno va más adelantado que otro. Ahora hay que tratar de espabilar uno de los dos para que lleguen pues en el mismo horizonte temporal, más o menos, porque los acuerdos los firmamos el mismo día. Bueno, se ha dado cuenta de cuáles son los objetivos de la conferencia enfermera. Y en ese sentido, pues ha habido un debate y además pues ha habido una exposición amplia de cuáles son los objetivos que persigue la conferencia enfermera y se ha trasladado también la necesidad de la participación de las comunidades y entonces pues yo creo que esa conferencia, espero que se garantizará que sea un éxito. Se ha reiterado por parte de Andalucía su voluntad de que la conferencia la hagamos en Sevilla, estamos todos encantados de ir a Sevilla y la fecha concreta hoy nos No ha se ha puesto, puesto. no. Ahora el calendario de algunos consejeros es más complejo porque se van a convocar elecciones el día 31, pero en fin, con todo esto, pues vamos a ver cómo podemos buscar fechas. Sí.